¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a los que nos están viendo. Y cuando me dijeron que tenía este tiempo con Nati, para mí es un privilegio, le digo la verdad. Y se me ocurrieron tantas cosas para preguntarle que dije, no le voy a preguntar ninguna de esas. Vamos a tratar de que sea productivo esta pequeña entrevista. Entonces, nosotros la conocemos como Nati. Todos sabemos quién es Nati. Quizás haya personas del otro lado que no sepan quién es. Pero ella no es Nati Rivada, ella brilla con luz propia. Entonces, nosotros le vamos a preguntar primeramente cómo es tu nombre y que te presentes. Bueno, buen día a todos. Mi nombre de soltera, mi apellido soltera es Gutiérrez, así que soy Natalia Gutiérrez. Estoy casada con Nico Rivada, así que me conoce la mayoría por Rivada. Y bueno, nada, no sé qué, si querés que avance con algo más. No, preguntarte primeramente, ¿cuántos chicos tenés? Tenemos tres hijos, Cande, Santi y Cata, una escalerita, es una adolescente a niña, chiquita. Muy bien. Aparte, ama de casa. Sí, soy ama de casa. ¿Y profesión? Doy clases de canto. En realidad en este momento no, pero yo soy profe de canto. Y todos estos años he cantado siempre en la iglesia. En alabanza. Bien, las han visto los que hemos participado de la cena virtual, la hemos visto en los clips de música, está en YouTube, y es una de las personas que canta en nuestra congregación, que hace alabanza, no acá adelante, y es una buena profesora de canto. Yo nunca me expuse a ella porque le iba a frustrar en este sentido. Pero bueno, a mí me gustaría saber cuánto hace que conoces al Señor. Hace 13 años. 13 años. 13 años. Yo me acuerdo la primera vez que llegó y me acuerdo de la primera vez que fue en UME. ¿La primera vez? Sí. No, fue acá. Ah, fue acá. Sí, yo me acuerdo de UME. No, acá en la iglesia. Nos gustaría saber, en el tiempo que tengamos, sí, testimonio tuyo de cómo conociste al Señor. Bueno. Bueno, yo nací en una familia tradicional, papá, mamá, dos hermanos y... iba a colegio católico, me bautizaron, tomé la comunión. Y alrededor de mis 18 años comencé a sufrir ataques de pánico. Sé que hoy es algo como mucho más conocido y mucha gente le pone nombre a eso. La psicología ahora lo tiene como mucho más clara, pero en ese momento, yo tengo 43 años, así que a mis 18 años no era tan común ponerle nombre a esas cosas. Había que hacer tratamientos y buscarle más la vuelta, ¿no? Yo no sabía lo que era lo que me estaba pasando, pero bueno, los ataques de pánico son más que miedo. Es algo que nos limita, que no nos permite disfrutar, ser libres. Y yo estaba presa de esos miedos. Tenía mucho miedo a la muerte y eso fue creciendo con el tiempo. Hacía que muchas cosas no las pudiera hacer, no las cosas comunes, ¿no? Como irme de vacaciones o viajar de noche, estar en un cine, cosas así. Y después la paz la perdí casi todo el tiempo, ¿no? Esa sensación de tener miedo continuo, de necesitar salir corriendo, buscar que alguien me abrazara y tener muy, muy presente esa sensación de que en algún momento iba a morir y tener mucho, mucho miedo. Así que bueno, así viví durante 12 años. En el medio hice cosas, intentos, fui a hacer terapias, me medicaron también. Y bueno, es una historia un poco larga, pero me casé, tuve a Cande. Uno de mis temores era que mi hija sintiera lo mismo que yo, ¿no? Porque a veces uno, como mamá o papá, lo primero que piensa es no quiero ver a mis hijos así o contagiarles esto. Entonces eso también me preocupaba mucho. Me despertaba por ahí gritando a la noche. Y alrededor de mis 30 años, que estaba muy cansada ya de vivir así, estaba haciendo un tratamiento bien completo, en Fobia Club se llamaba el lugar, que participaba de grupos de autoayuda,
y de, bueno, estaba tomando también ansiolíticos, terapias, bueno, además. En ese momento, mi hermano, el menor, estaba viniendo aquí a la iglesia y yo no conocía lo que era una iglesia evangélica, nunca había ido. Pero él por primera vez trató de hablar conmigo y de invitarme. Así que bueno, hablé con Nico, nosotros estábamos pasando situaciones económicas difíciles también, era un momento de mucha prueba y lo hablamos y vinimos por primera vez, nos sentamos aquí adelante y yo con todo ese miedo, ¿no? Con esa sensación de estar como atrapada, porque eso es lo que hace el miedo, ¿no? Ese miedo que esclaviza, te atrapa, no te deja vivir tranquilo. Entonces estaba aquí, me acuerdo que escuché la prédica ese día y que me gustó mucho, pero no lograba entender. Yo tenía fe, creía que creía en Dios, pero no tenía una relación con Dios y no conocía a Jesús. Entonces seguía con ese vacío en mi corazón, esa angustia, ese temor. Y esa mañana, esa tarde, porque había sido una tarde, estábamos... justo arrancaba una campaña 40 días con propósito y escuché, me estaba yendo, me había gustado, pero no había entendido la salvación. Había entendido que Dios me ama, que Jesús me ama más que nadie, que no hay poder en ninguna otra cosa como en Él, pero no había entendido lo que Él había hecho por mí. Y cuando me estaba yendo, Me habló André Danovitz y me contó lo que el Señor había hecho por mí. Yo estaba temblando, re mal, me sentía re mal, pero ella con la palabra y con todo su amor y sus ganas de ayudarme, me contó y pude entender que estaba separada de Dios, que mi pecado me separaba de Dios, pero que Él se había ocupado de eso y que había... dado su vida por mí para hacerme un regalo, la vida eterna. Y era lo que yo estaba necesitando. Cuando recibí a Cristo como mi Salvador, pasé de muerte a vida y Él cambió mi vida. Porque cuando salí y crucé esa puerta, que estaba tan feliz, me di cuenta que todos esos límites y esas ataduras que yo tenía, Él las había desatado porque Él ya había roto con esa esclavitud, ¿no? Él ya lo había hecho hacía mucho tiempo, solo que yo no lo sabía y tenía que tomarlo. Y ese día lo recibí y cambió totalmente mi vida, ¿no? Volví a nacer y entendí lo que era volver a nacer, entendí lo que era vivir en libertad, poder empezar a descansar, gracias a Dios. Empecé a dormir tranquila y fue testimonio lo que Dios usó, que yo pueda empezar a dejar la medicación y a dormir tranquila, lo que Dios usó también para acercar a mi esposo, para que al mes él pudiera recibir a Cristo y para que otros en la familia también lo vieran. Y bueno, sé que es Dios, no yo, porque no es mi mérito, es Él y lo quiso así. Y a veces digo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué 12 años de tortura? Pero bueno, el Señor sabía cuál era el plan, ¿no? Y le doy gracias. Y aprendí eso, ¿no? Que todo tiene un propósito. Y justamente la campaña era 40 días con propósito. Y el tema de estas fobias, ¿cómo se maneja? Bien. Bueno, le contaba un poquito a Luis cuál es mi interés hoy, ¿no? Porque más allá de haber conocido al Señor, haber podido dejar la medicación, haber dejado de ser esclava del temor, como dice la canción, y que mi vida haya cambiado. Tantos años pasaron y uno sigue creciendo en el Señor y conociendo más y relacionándose con las personas. Y entendí que tengamos a Cristo no quiere decir que no volvamos a tener miedo nunca o que no sintamos temores. Quiere decir que ya no somos esclavos. Y que tenemos a quién recurrir cuando sentimos ese temor. Porque tal vez nos podemos llegar a sentir culpables, ¿no? Y decir, ¿cómo? Pero yo tengo al Señor. Yo ya pasé por eso que pasó en ti. Pero a veces tengo miedo. Y sí, a veces tenemos miedo.
Y el Señor en su palabra nos dice un montón de veces, no temas, confía en mí. Porque sabe que vamos a temer, porque vivimos aflicciones y a nadie le gusta sufrir. Entonces, en él encuentro ese consuelo. En lugar de tener que salir corriendo a hacer una terapia, a tomar una medicación, él es el que tiene el poder para sacarnos de ese lugar de temor. Y eso es lo que encontré en él, ¿no? Que puedo vivir en libertad sabiendo que tengo a quién recurrir. Muy bien. Por eso yo decía en un principio que para mí era un privilegio entrevistarla a ella, porque no había que hacerle ninguna pregunta. Ella habla sola. Pero, pero sabíamos del testimonio y era un buen momento para preguntarle. Y bueno, ¿algún consejo? ¿Algún consejo? Lo primero que pienso para mí y que siempre les digo a mis hijos y que creo que es lo más importante que podemos hacer es seguir buscando al Señor todos los días, estar cerca de Él. No hay otra forma. En cuanto nos debilitamos, pueden aparecer cualquier debilidad, sea temor o lo que sea, cuando nos alejamos un poquito de él, ¿no? Necesitamos estar bien aferrados a él, a sus promesas, que se van a cumplir. Y la mirada mucho más elevada, va mucho más allá de lo que podemos ver hoy, ¿no? Ya sea el virus, la pandemia, las dificultades. Cosas que pasan más allá de este virus y esta situación, ¿no? Mi hermano partió hace 2 años y yo en otro momento de mi vida no sé cómo hubiese sido para poder salir adelante de una situación así. Y sin embargo, con el Señor sí, se puede. Uno extraña, duele, pero se puede. Porque yo puedo poner mis ojos en que un día lo voy a volver a ver. Y estoy segura de eso. Estoy segura de que Él está con el Señor y que lo voy a volver a ver, ¿no? Pero hoy estoy segura y necesito reforzar eso. Necesito reforzar esa verdad todos los días. Ella cuando habla de Flaco Matías, que nosotros lo conocíamos como el Flaco Matías. Y estaba tan tentado de pedirle que cante, tenerla tan cerca y no escucharla, pero no lo voy a hacer. Nati, te agradecemos mucho. Gracias. La vamos a despedir como Nati derribada, ¿está bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias.